Vámonos contigo, Enrique Luna, desde la Venustiano Carranza, con información importante, información de última hora. Lili, otro choque en la Ciudad de México. Me encuentro exactamente en lo que es Eduardo Molina y Eje 3 Oriente, exactamente en la alcaldía Venustiano Carranza, donde esta unidad del Metrobús con número 2646 que estaba dando la vuelta impactó contra un tráiler, el cual cargaba material para construcción. Desafortunadamente el impacto fue directo, como puedes ver con imágenes de su compañera Erika Vázquez. Todo el frente de esta unidad del Metrobús se dañó bastante fuerte debido a este impacto. Uno de los dos vehículos quiso ganarle el paso a otro, sin embargo, ya será la autoridad competente la que determine. Ese Metrobús, por la hora, por el tiempo, iba bastante cargado. Alrededor de unas cuantas personas a bordo. Sin embargo, afortunadamente, entre lo que cabe, Lili, cuatro personas resultaron lesionadas. Una mujer adulta mayor fue llevada a emergencia a un hospital debido al fuerte impacto. Policontundidas son las personas lesionadas. Esta unidad fue desalojada. Mientras tanto, ya se llamó a una grúa para que retire el tráiler. Obviamente, el chofer de este camión va a tener que ser detenido. Ya será la autoridad correspondiente, un juez de control, que determine quién tuvo la culpa de este incidente. Pero afortunadamente, hay cámaras de seguridad en este punto, las cuales determinarán conforme a los videos quién tuvo la culpa. Mientras tanto, el tránsito vehicular está bastante severo en lo que es Eduardo Molina, en su cruce con circuito interior, río Consulado. Debido al incidente no hay paso desde con sentido sur a oriente. De eso por la lateral, como pueden observar. Si quiere transitar con dirección al aeropuerto, hágalo por carriles centrales, o si usted quiere salir de circuito interior hacia Eje 3 Oriente, se le va a complicar por el tránsito vehicular, que está bastante afectado por este choque vial. Así las cosas, el saldo, cuatro personas lesionadas, una grave que fue trasladada al hospital, y mientras tanto los dos choferes se encuentran en calidad de detenidos, mientras la autoridad correspondiente determina qué va a suceder con ellos y define la responsabilidad. Así las cosas. Perfecto, amigo, muchísimas gracias. Seguimos pendientes. Hasta pronto, Lee.